Amigos, muy buenas tardes de su programa favorito, Los Locos del Deporte, el programa más de Nuevo Laredo y de Laredo, Texas. Le damos la bienvenida a una leyenda y un gran deportivo que vino con su voz en el auricular. ¿Quién esas narraciones en los campeonatos en los 90? Jesús Franco García. Bienvenido. Bienvenido. Un saludarlos y muchas gracias por su visita y su invitación. Es un honor, don Jesús, que nos reciba aquí en su hogar. Pues bueno, es un rincón en donde tiene infinidad de reconocimientos, bastantes anécdotas, bastantes recuerdos. Y para mí, en lo personal, es un honor estar aquí con usted. Admiro su carrera, admiro su trabajo, y lo sigo desde pequeño. Sigo siendo pequeño, ¿verdad? Pero ya no de edad. No. Entonces, ¿pequeño de tamaño? sí. Bueno. Es un honor estar aquí con usted. Por favor, a toda la raza que se está conectando con nosotros a través de nuestras tres plataformas, Spark TV, Jesús Salinas y Sorba, compartan este video porque queremos platicar con don Jesús largo y tendido. Va a ser un programa muy, muy, muy padre, muy bonito, y queremos que ustedes también participen. Queremos que ustedes le hagan saber sus comentarios a través de nuestras redes sociales, hagan sus preguntas, porque pues bueno, aquí estaremos platicando bastante, bastante con don Jesús Franco García. Así es, don Jesús Franco García, reconocidísimo en el amante de los tecolotes, un gran historiador, la persona que más nos puede enseñar de béisbol, de la historia de tecolotes, se encuentra aquí con nosotros. Señor Franco García, le agradecemos mucho que nos haya recibido aquí en su casa, y nos abre las puertas a esa historia, a esa parte de tecolotes, y aparte esa historia deportiva que usted ha narrado juegos, ha narrado infinidad de cosas, ligas pequeñas. Cuéntanos un poquito sobre su historia, ¿cómo comenzó ese sueño de la comunicación? Bueno, yo por principio de cuentas nunca pensé ser cronista de béisbol, sino que las circunstancias se presentaron porque yo... Pues a mí prácticamente me enseñaron principios de estar en una cabina de radio, usar el micrófono debidamente, la modulación adecuada, manejar los entonces aquellos aparatos antiguos de que ponían uno los discos. No había grabadoras, no había cosas de esas. Y fui en 1957, en abril 10 de 1957, presenté mi examen de locutor en la Ciudad de México para poder trabajar legalmente en una estación de radio. Entonces, después de muchas vicisitudes, porque el examen era muy difícil, hasta que me decidí presentarlo, lo presenté en 10 de abril, nos presentamos 9 amigos con el examen, de los 9 pasamos únicamente 3. Entonces, era difícil, era muy difícil. Entonces, cuando yo regresé ya con mi autorización, es la número 4283, clase B, entonces, pues mi idea era trabajar en XEK, antes XCDF, el Pregonero El Bravo de don Ruperto Villarreal. Pero pues había unos locuturazos ahí que, pues, ¿cuándo le iban a dar chance a un principiante, no? Entonces, ¿usted quería, disculpe que lo interrumpa, quería enfocarse a los deportes o era la pasión en general? No, yo, para mí la pasión de mi trabajo en la radio es la música. Ok. Pues ahí se darán cuenta. Por ahí una gran colección, una amplia colección de LPs. Más o menos, y luego ya tengo compactos. Bueno, entonces esa fue la idea mía. Entonces, como no había trabajo para mí en la XCK, estaba yo pues sin trabajo, sino que me llaman de la estación XAS, entonces llamada La Voz Internacional, de don José María Villarreal, y me llaman para suplir a don Miguel Villarreal, que era un sobrino de los señor Villarreal, pero que estaba enfermo, creo que le estaba con un problema de cuello, de torcedura de cuello, y entré yo a relevarlo ahí en la XAS. Eso fue como por el mes de finales de mayo. Entonces, ¿de qué año, perdón? De 1957. Okay. 1957. Entonces, una tarde, como ahora, yo trabajaba en la XAS en turno de 4 a 6 de la tarde. Y poquito antes de cerrar la estación, entonces llega el amigo Armando Rodríguez Lerma, que era el hombre que me dio a mí cabida en la cabina de práctica.
y su hermano, para mí fue mi verdadero maestro de locución, Héctor Rodríguez Derma, que trabajó unos años ahí en Laredo, Texas, en el Canal 8. Entonces, pues llegó y se me hizo raro verlo ahí en la estación, en la cabina. Me dijo, ¿quieres trabajar en XCK? Digo, pues claro, es mi ilusión trabajar ahí. Bueno, pues mira, hay nada más hay que aceptar esto. Si quieres trabajar en XCK, tienes que narrar el béisbol. O sea, fue la condición que le pusieron, sí, para poder entrar a la XCK. Así es. ¿Y le gustaba a usted el béisbol? No, pues siempre me gustó desde niño, ¿no? Que le digo aquí a ¿cómo se llama? Héctor, Hugo. Que me iba yo al viejo Parque de la Junta, al Corralón, ahí en el fraccionamiento Ojo Caliente, a sabiendas de que mi mamá me iba a dar una buena zumba. Mi papá no era tan enérgico en ese sentido, pero irme en la noche yo solo, ¿verdad? Por las calles de Dios, pues no, la idea mía era ver el parque de béisbol. Y como no tenía dinero para pagar la entrada, pues me iba detrás de la barda, como era de madera, ahí entre las rendijas y los nudos que te había caído por el agujerito. Pero había un señor que andaba recorriendo por la parte de atrás en un caballo con una como látigo. Entonces, estábamos muy atentos viendo el juego, nomás sentíamos el chicotazo. ¡Ay! Y órale, vámonos. Y la otra idea de entrar al parque de béisbol era hacer fila de los niños de esa época que nos formábamos, porque había un político que se llamaba Pablo Peña. Él era un político aquí en Nuevo Laredo. Y como buen político tomó la idea de invitar a niños que él pagaba la entrada. Entonces llegamos ahí, él ya estaba ahí en la entrada de la tribuna al lado derecho, al lado del sol, del viejo Parque de la Junta, todo de madera. Y llegaba y empezaba a contar. Y los que estábamos en la fila, la consigna era gritar, ¡viva Pablo Peña! Como buen político ahí se encontró una buena, digamos, medida de publicitaria, ¿no? Y así era como yo iba al Parque de la Junta. Ahí Jesús, disculpe que lo interrumpa, ¿valió la pena hasta ahorita la regañada de su mamá por irse al parque? Déjate no, la regañada, era la regañada, no, yo me iba a la casa de mi abuelita para así salvarme, ¿no? Porque... ¿No llegaba a su casa? No llegaba a mi casa, llegaba a la casa y luego mi mamá iba en la noche a preguntar, mamá no ha visto a Jesús, si ya está dormido adentro. Y pues yo acababa de llegar del... sí, era, digo, ahora la recuerdo con mucha alegría y con mucho regocijo, porque fue parte de mi vida que no se me olvida. Retomando un poquito, recapitulando, donde era el parque de béisbol antes, por el fraccionamiento Ojo Caliente. Uh-huh. ¿Cómo se llamaba ese campo y dónde estaba ubicado? Porque tuvimos un invitado a don Pepe Mais en, sí, una entrevista radiofónica, sí, y él vino a jugar y no nos supimos, porque no somos parte de la historia, que creemos que puede ser ese campo. Ellos vinieron a jugar a un campo de madera, él lo expresó, pero sí, no se acordaba, en el año 57 cuando fueron, antes de ser campeones, sí, de Union Sport. ¿Dónde estaba ese? El parque está ubicada en lo que eran terrenos de los Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces ahí era la parte, podríamos decir, libre de instalaciones de los ferrocarriles. Okay. Un poquito más al poniente estaban los talleres, la casa redonda, luego donde guardaban los trenes de pasajeros, etcétera. Uh-huh. Y el parque está ubicado en la parte, digamos, sur, norte-sur de esos terrenos. Eran prácticamente entrando por la avenida Leandro Valle. Okay. ¿Verdad? No, perdón, de Jesús Carranza. Por Jesús Carranza llegaban a Madero. A Madero, okay. A Madero. Y luego de ahí había unas casas, creo que eran de los señores ferrocarrileros, del sindicato de ferrocarrileros. Y entonces, un poquito más hacia adelante, hacia el sur, estaba la instalación del Parque de la Junta. Se le decía el Corralón, así se le conocía. Todo construido de madera. Las gradas, las tribunas, perdón, la cerca, todo era de madera. Ahí estaba instalado el Parque de la Junta, que después se convirtió en el fraccionamiento Ojo Caliente. Okay. Entonces vendieron los terrenos, los ferrocarriles, y se le puso ese nombre.
gran información, que no teníamos el conocimiento de esa historia, investigamos y no hay nada documentado en ninguna parte de la red cibernética. No hay nada documentado de algún parque. El único parque en esa área que sale era el antiguo campo de la Liga Tamaulipeca frente al Palomar. Es el único que está documentado por la y era parte también de cómo se llama, de los ferrocarriles. Ahí entraban las vías por un lado para llegar a los talleres. Excelente parte de la historia. Volviendo con la historia de su carrera, se da esa oportunidad de que usted narre el béisbol. Sí. ¿Le tocó narrar los campeonatos? No, porque usted empezó en el 57, su primer campeonato fue en el 54 de Tecolotes. 53. 53 y el segundo 54. ¿Cómo fue su primera experiencia ya de lleno en el profesionalismo, específicamente en el béisbol? Pues mira, para mí fue una experiencia de mucho miedo. Porque cuando mi amigo y compañero locutor Armando Rodríguez me dijo cuál era la condición para trabajar en SK, y yo le decía, ¿pero cómo? Digo, yo nunca más he narrado béisbol. Tenía un programa de deportes que invitó su hermano Héctor Rodríguez Lerma. Él le conseguía el patrocinador, yo buscaba la información de esa época, de los periódicos, de los reportes, etcétera, y pasamos el noticiero ahí en la SK. Pues quizá de ahí han de haber dicho, pues... ¿Tiene la capacidad para...? No. Una cosa es ver el béisbol, que me gusta el béisbol, y otra cosa es narrarlo. Sí, definitivamente. ¿Verdad? Entonces, pues me aventé a narrar. ¿Cómo lo hice? No sé. Pues aquí está la prueba. No sé. Entonces, el asunto es que yo relevaba nada más y nada menos a don Ruperto Villarreal Montemayor. Sí. Que era el concesionario de la estación de radio, ¿verdad? Y él fue el primer narrador que tuvo el equipo La Junta y después de Tecolotes. Y era... Más nervios todavía. Era más nervios todavía. Pero total, yo debuté, no me acuerdo el día sinceramente, pero debuté narrando un juego de Tecolotes aquí en ese viejo parque La Junta, no fue en ese parque, fue acá en el actual, el que está en la unidad de Benito Juárez. Entonces, yo debuté ahí narrando un juego de Diablos Rojos en México contra Tecolotes de Nuevo Laredo, 1957. Fue un partido que iniciaba la segunda vuelta de la temporada en Nuevo Laredo, en 1957. ¿Qué nervios? Pues no sé si me dieron nervios. Yo, pues empecé a narrar lo que yo oía. Porque siempre me encantó desde niño, siempre he sido yo un radioescucha tremendo, ¿no? El radio es mi veneno, mi pasión, porque la televisión no me llama tanto como el radio. Bueno, yo prefiero escuchar una estación de radio que ver la televisión. Como que la radio ayuda más a la imaginación. Yo recuerdo en los años 80, en los viajes con mis señores padres, a viajes a Monterrey, a Saltillo, era escuchar las radionovelas. Sí, claro. Narradas, y te imaginabas Calimán, te imaginabas El Ojo de Vidrio. El Ojo de Vidrio, Porfirio Cadena. Te imaginabas a Calimán haciendo la acción, imaginabas. Ahora, pues, es muy diferente. Primero de la lectura, estar redactando, imaginarte la escena, y luego una escuchada es muy diferente. Sí, claro, claro. Y era una época muy bonita que me tocó vivir, más sin embargo, ha evolucionado la comunicación, así es, ¿verdad? Así prueba es. Está que estamos con un equipo aquí transmitiendo. Yo estoy asombrado con este equipo, ¿no? Porque yo me espero una cámara esa es grandota. Eso, ¿no? Entonces, pero yo de niño siempre me gustó escuchaba a don Ruperto narrando los juegos de la Junta, escuchaba a don Manuel González Caballero del XCT de Monterrey, escuchaba en la Ciudad de México a Eduardo Orbañanos, un señor Sotelo, ¿no? Julio Sotelo creo que se llamaba, cronista también, y había un cronista de Tampico, que se llamaba Guillermo Flamarique, muy espectacular, muy alegre para narrar los partidos, y me van a decir cómo
no había la comunicación de entonces ahora. No, imagínese. ¿Cómo lo escuchaba? No sé. En casa no teníamos radio, porque no teníamos energía eléctrica, sino que vivíamos enseguida de una dulcería. Y entonces había un ventanal muy grande de ahí, que ponían el radio en esa ventana. Y yo estaba pegado ahí al otro lado de la propiedad, estaba escuchando las narraciones. Y entonces, luego ya empezando a escuchar las series mundiales, con las transmisiones de Boca Canel, de Felo Ramírez, y había un señor venezolano, de Silva Cavalerí, un cronista venezolano, y yo lo escuchaba y me gustaban mucho ciertas cosas que decían del béisbol. Pues ya acordándome algo de eso, pues era como estaba narrando el primer juego de béisbol profesional. Y yo me preguntaba, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Y me llevé muchas llamadas de atención de don Ruperto. Porque hoy relevarlo a él, pues, sí, claro, era un paquetazo, ¿no? Creo que la base del éxito siempre es entrarle, como coloquialmente le decimos, entrarle al toro. Uh-huh. Si no le entras y no te atreves a salir de tu zona de confort, nunca vas a hacer nada. Y creo que aquí se ve ejemplificado que usted, a pesar de pues, como dice, ser novato, de no tener experiencia, decidió entrarle, relevar a quién en un partido tan importante, empezando la segunda vuelta de esa temporada. Tuvo que haberle salido la pasión que tenía usted por el micrófono para poder... No, la pasión fue trabajar en XCK. esa fue mi pasión. Motivación. Esa fue mi motivación principal. Trabajar en XCK. Porque sabía, pues, la clase de estación que era. Uh-huh. La número uno en la ciudad. Con un profesionalismo de sus locutores. Sí, sí. Tremenda, sí. ¿No? Tremenda. Y entonces yo, pues gracias a Dios, conté primero con Héctor Rodríguez, que es el que me enseñó a modular la voz, cómo manejar la consola en cuanto al sonido de la voz, etcétera, etcétera. Armando me enseñó a mover acá las tornamesas con los discos, poner los discos. Me tocó todavía utilizar agujas de acero para los discos de 78 revoluciones por minuto, y luego de repente se acababa, ya cuando la aguja estaba gastada, se empezaba a oír muy mal el disco. Y entonces así aprendía, mientras se hablaba, pues ponía la aguja, quitaba la que tenía, estaba sin ver, nada más por la práctica, ¿no? Pero yo siempre aprendí algo de don Ruperto Villarreal. Que al micrófono de esa época había que hablarles de frente. De frente. Si yo me volteaba a decir, ahora vamos a escuchar a fulanito de tal cantándoles. Ya. No, y si estaba ahí presente, olvídense. ¡Háblale al micrófono! Y se pierde la voz. Sí, claro. Sí, sí. Pero ya llegaron los micrófonos omnidireccionales, y ahí pues están hablando por donde quiera y se escucha muy bien. Pero todavía hay gente que no entiende, no comprende que si su micrófono no es omnidireccional porque no lo sabe, pues sale ser fácil estar vuelta. Uh-huh. En el teléfono, los teléfonos ahora no tanto, pero los antiguos, pues había que hablarles directamente, sí, claro. Porque si se volteaba uno para acá, el teléfono estaba acá arriba, esto, ya no se escuchaba. No escuchaba bien. En fin, entonces esa estación era única, sinceramente. Y esa era mi verdadera pasión y mi verdadera vocación y mi propósito de trabajar ahí. No era tanto el béisbol. ¿Y se fue enamorando entonces en el camino del béisbol? Sí, porque el asunto es este, no es nada más de que me gusta el béisbol. Tengo que interiorizarme, conocer. Cuando yo empecé a narrar béisbol, había peloteros locales, entre ellos lo recuerdo con mucho afecto, Servando Capetillo. Él, cuando me veía, me decía: Franco, mira, estás mal. Una cosa es empujar la bola y otra cosa es jalarla, uh-huh, etcétera, con cosas como esas, ¿no? Sí, cuestiones técnicas. Cuestiones técnicas de los términos de boleros. Uh-huh. Entonces, y ahí empecé yo, y pues fue, pero lo que más me llamó la atención a mí fue la respuesta de la gente, que esa no tendré con qué pagarles todo el favor que me hicieron, el respaldo que me dieron, que me motivó a mí para mejorar mi crónica, y fue instruirme, buscar libros, porque había
había, no me acuerdo, de que me dijo, mira, Franco, si quieres estar en el béisbol, tienes que aprender a informarte del béisbol. No solamente el de ahorita, sino el de años atrás, para que hagas como referencia, usar como referencia. Por ejemplo, si yo estaba en un partido y algo sucedía que yo hubiera recordado, pues mencionaba, yo recuerdo que en un partido fulano tal hizo esto, esto, otro, y en fin, adornarla, vestir, como decimos en radio, vestir la narración. Para que no se vea tan monótono. Así es, entonces eso me motivó a de nunca dejar de estudiar el béisbol. Bueno, interesante las anécdotas que nos platica don Jesús Franco. Vamos a mandar saludos a la gente que nos ve. Dice Alex Franco, nos saluda desde Ciudad Juárez. Ah, sí, es mi nieto mayor. Así es, Alfredo Piñeiro Franco también dice México, saludos, abuelo. En México. También a ellos, y a toda la gente que nos está sintonizando, Teófilo Piña, Hugo Rogelio Mendiola Marrufo, don Hugo no pudo acompañarnos el día de hoy. Le mandamos un saludo al Inge Benigno Jacobo, Jimmy Salinas, Prisciliano Briones, Sandra Franco, Contadora Redondo, dice. También a toda la raza que nos está viendo, mándenos sus saludos, preguntas para don Jesús Franco. Estamos platicando con él, es un programa... Nomás muy difícil de ser. No tan directas, tampoco se aprovechen. Pero bueno, Hugo, don Jesús, la parte más difícil... que le tocó a usted o que usted cree que le tocó pasar en un inicio ya nos platicó que usted batalló con las cuestiones técnicas del béisbol, ¿qué fue lo más difícil? Aparte de tener la presión de don Ruperto. Sí, pues eso fue lo más difícil, vencer esa barrera de hacer el trabajo de tal manera que don Ruperto pues estuviera satisfecho. Si quedó no satisfecho, él ya nunca me volvió a decir cosas. Todo porque yo me preparaba mejor para narrar el partido, ponía en práctica todo lo que me decían algunos peloteros locales. Entonces, creo que ese fue mi mayor reto, porque llegó el momento en que la afición era tan fuerte su apoyo. ¿Tan exigente y fanático? Sí, no, a mí nunca me exigieron. No, bueno. Nunca me exigió, nadie de la, una afición me dijera, te exigimos que hagas esto, no, me daban sugerencias en todo caso. Ya cuando llegó ya llegué a avanzar un poquito más, que iba en el Parque de la Junta peloteros de la talla de José Luis Chile Gómez, de Ramiro Cuevas y de otros peloteros más, ustedes me decían, entrando yo al parque, siempre estaban ahí en bolita platicando, ya yo los saludaba y me decían, mira Jesús, me decía don José Luis Chile Gómez, esto y esto, esto y esto, todo es así. Y Ramiro Cuevas también me daba tips. Ramiro Cuevas. Ramiro, el del juego perfecto. Sí, ¿cómo no? Y don José Luis Chile Gómez, pues todo un salón de la fama también, igual que Ramiro Cuevas, porque él después de que vino al béisbol, estuvo en Estados Unidos, jugó con Phillies de Filadelfia, aquí se radicó. Sí. Tomó agua de río, como muchos. Como dicen, ¿verdad? Entonces, eso para mí era una ayuda tremenda. Entonces, yo me encontraba en la calle y la gente que ni me conocía me felicitaba. Pero para mí, el punto de despegue, de definirme a la crónica, fue un comentario. Debido a pues las exigencias de don Ruperto, yo estuve a punto de decirle, ¿sabe qué? Pues si no puedo, mejor ya me voy, no tiene caso que... Pero tenía miedo de que dijera, bueno, no andarse el béisbol, te vas para afuera de la XK. Entonces una vez, yendo en un camión de la ruta internacional de aquellos años, un camión que iba y venía a Laredo, Texas, su transcurso era toda la avenida Guerrero, hasta lo que es ahora Reforma, hasta donde está ahora el Tecnológico, que era el aeropuerto de Nuevo Laredo. Entonces una vez venía yo en el camino internacional, venía a los multifamiliares, porque ahí vivía mi novia, que después fue mi esposa, mi socorrito querida, que en paz descanse. Entonces, viniendo una vez en ese camión, pues no había lugar, me senté detrás de donde iba el chofer, y entonces en el lado contrario venía un señor. Y luego este señor le decía, oye, fulano, ¿no has sabido el béisbol?
No, lo he oído. ¿Por qué? No, hijo, fíjate, está un muchacho que está haciendo bien sus narraciones. ¿Y quién es? Se llama Jesús Franco. Ay, cuando dijo eso, me puse yo detrás ahí de su, como diciéndole, aquí me bajo, ¿no? Sí, fue para mí de nervios, fue una sorpresa que él dijera eso. El reconocimiento. Después, de su voz, porque no había redes sociales. Exactamente, entonces yo investigué quién era ese señor. Él se llamaba Celestino Jasso. Después, yo cuando me presenté con él, decirle todo lo que había escuchado en una opinión de él, nos hicimos muy grandes amigos. También iba al béisbol, don Celestino Jasso. Entonces, ahí empezó prácticamente mi despegue. Dije, de aquí para el Real es ese asunto mío. Creo que ese es la mejor, el mejor pago que puede tener uno que hace lo que nos gusta, estar detrás de un micrófono, en cualquier ámbito. El reconocimiento, pero no propio. Porque hay muchos que se autoalaban, que se autodicen los mejores del mundo, pero ya escucharlo, que alguien lo diga sin que sepa que estás ahí como le tocó a usted, creo que eso es la mejor paga, la mejor motivación. A mí nunca cuando platico hasta alguien me dijo, pues le hubieras dicho, yo soy Jesús Franco. No, al contrario, me dio nervios, como decirle, aquí me bajo, luego agarro el otro camino y continúo, ¿verdad? Pero no, le seguí de frente, pero se quedó mucho en mi mente. No pude dormir esa noche por esas palabras. Y dije, yo tengo que responderle a la gente que quizá opine igual que él. El compromiso moral y la ética. El compromiso, así es. Vaya, la carrera de Jesús Franco García, todos pensaríamos que ya es una carrera consumada, que ha tenido grandes logros, grandes narraciones. Entre ellas, esas narraciones que ha tenido, ¿hay alguna que la haya marcado? Sé que ha tenido muchas, pero ¿alguna que le haya marcado más su crónica deportiva? Pues yo creo que fue el campeonato de 1958. Porque quiere decir que empezando prácticamente menos de un año, yo estaba narrando juegos de un equipo que llegó a ser campeón en el 58. Entonces, pues ahí empecé, el equipo era... Su propietario era señor Rodríguez Sada, don Heriberto Rodríguez Sada, que tiene un negocio de vinos y licores en la esquina de Belden y Guerrero. Él era el dueño del equipo. Y yo no tuve nada que ver, simplemente se contrataba el equipo con la estación de radio y era como yo iba a trabajar. Pero me hice también amigo de él, dentro de lo que cabe, dentro del béisbol. Pero me tocó ver el nacimiento de peloterazos como Ronnie y Moy Camacho, llegaron del béisbol de Estados Unidos. Ellos estaban en ligas menores con los Cardenales de San Luis, llegaron aquí se convirtieron en los Camacho de la Destrucción. El manager era el señor Cho Ramos, cubano, y que pues tenía otros peloteros como Herminio Cortés de Puerto Rico, como el Ronquito García de Puerto Rico, etcétera. Y pues luego de repente, como no había playoffs, el equipo que quedaba en primer lugar, el campeón, más juegos ganados, era el campeón absoluto. Y entonces Tecolotes en 1958 así conquistó ese banderín. En ese formato. Entonces la cena de recepción fue en una ¿cómo se llama? Un negocio de carnes asadas que estaba aquí subiendo por el dorsal norte, el lado norte del laguito, donde está el Silverado o algo. Ajá. Así. Ahí un poquito, había un restaurante de carnes asadas que se llamaba, ¿cómo se llama el negocio? No me acuerdo, pero ahí fue la recepción del campeonato, la cena. Cabaña del novio se llamaba. La cabaña del novio. Muy interesante lo que nos platican en cuanto a al formato. Ese formato, en lo personal, en su opinión, usted es muy reconocido en el ámbito beisbolístico y muy respetado su opinión. ¿Le gustaba más el formato de antes, de cómo designaban al campeón, o el de ahora? Pues playoff incluido. Pues, me gustaba más el de antes. El de antes. Porque el merecedor es el que gana más partidos. Porque muchas veces sucede en el béisbol cosas muy extrañas. Sí.
supuesto. El que más juegos gana, no gana el campeonato. Es muy común. Ahora bien, lógicamente hay que, el béisbol va transformándose con los tiempos. No puede quedarse en el pasado, ¿verdad? Porque hay más equipos, hay más peloteros, pero también hay más problemas. Como cuando se hizo aquella temporada de 20 equipos en la Liga Mexicana. Luego ya vino la huelga, etcétera, etcétera. Pero definitivamente a mí me gustaba más el hecho de que el equipo de primer lugar fuera el campeón. El que más ganaba era... Sí, así, el campeón. Hay comentarios, Hugo, aquí en las redes sociales. Marisol Franco dice, saludos al mejor cronista que ha tenido Nuevo Laredo. Sin duda, Marisol sin duda. Franco. Hay una pregunta, dice el contador Acevedo. ¿Qué deporte practicó durante su vida antes de narrar béisbol? Béisbol. ¿El mismo béisbol de niño? De niño, pero malísimo. Yo era malísimo, ¿no? Podía fildear muy bien, pero no, con el bate era una nulidad. ¿Todavía ¿no? tienes entonces posibilidades, Hugo? No, ya. Eso, como dijo el Pipor, esos tiempos ya se jugaron. Es como ahí lo escogen el último. Cuando están haciendo los equipos, ahí lo escogen al último, al gordito. Dice Marisol Franco, dice, ¿cuál fue el campeonato que más disfrutó narrar de los Tecolotes? El 58. El primero. El primero. El 77 vino aquí uno de los más grandes cronistas que ha habido en el béisbol de México, tanto en la crónica radial como en la crónica escrita, don Rafael Reyes Nájera Quidalgo. El primer cronista que llegó al reaparecer Tecolotes en Nuevo Laredo en 1976 fue un muchacho que yo conocí que vivía en Miguel Alemán, Tamaulipas. Él me visitaba continuamente cuando venía acá en Nuevo Laredo a visitarme en XCK. Se apellidaba Rocha Barraza, Alfredo Rocha Barraza. Y de repente, pues, se fueron Tecolotes en el 59 y hasta el 76 regresaron. En toda esa época, yo, pues, ¿cuál béisbol? ¿Cuál béisbol de Liga Mexicana? Sí. Porque no había. ¿Incorporó al XCK? ¿Perdón? ¿Se incorporó al XCK? No, como le prometieron. Ya nunca dejé de trabajar en el XCK. Okay. Nunca dejé de trabajar en el XCK. Entonces, cuando vino Tecolotes de nuevo, venía este muchacho, Alfredo Rocha Barraza, ya licenciado, como narrador del equipo Tecolotes. Wow. ¿De qué plaza venía de Tecolotes cuando regresó en el 76? De Tabasco. De Tabasco. Venía del equipo Cardenales de Tabasco. Ok. La franquicia se vino para... No conocíamos, yo la verdad no conocía esa historia. La franquicia creíamos que era de nueva... Yo tenía la creencia que era de nueva... Nueva creación. Nueva creación, pero es bueno que eran los Cardenales de Tabasco. Sí, era un equipo propiedad de don Ariel Magaña. Ok. Que muy amigo de Tomás Herrera. A raíz de conocer a Tomás, le digo, pues, ¿qué hago? Ahí en Tabasco tenía un equipazo, ¿eh? No es que como suceden cuando un equipo emigra a otro lado, pues hay gente que tienen algo que ver con el equipo, un gerente o algo, que empieza a vender peloteros. O sea que cuando vino el equipo Tabasco aquí, vino mutilado. Hubo peloteros tremendos que no vinieron con el equipo. Y aquí Tomás Herrera, junto con Chito Rodríguez. Chito Rodríguez, que aún... ¿Verdad? Empezaron a trabajar por conseguir... Fue un equipo muy pobre, sinceramente, pero ya estaba el béisbol aquí en Nuevo Laredo. Entre los la historia, por ahí me pasaron a su hijo, o Javier, me pasó una narración del 77. Sí, cuando... Y al escucharla... Se la piel. Porque yo tenía 3 años, no recuerdo esas narraciones, pero la narración tan emotiva, o sea, sintiendo la identidad de un narrador, fuera de ser localista, se sentía la narración... al no estar en el, ahorita me remontaría en esa narración, al estar en el partido ahí, viviendo las jugadas de esa narración. Y créame, por ahí se los vamos a pasar en las redes sociales, una vez que nos autorice el señor a subirlo, porque adelante. Muy, muy emotiva la narración. El asunto de esto fue el siguiente. En ese juego me tocaba a mí iniciar el partido. Porque nos dividíamos el principio. Un partido empezaba aquí de alto, al otro partido lo empezaba yo, y así nos turnábamos. En ese juego a mí me tocaba iniciar el juego.
Entonces, Hidalto me dice a mí, oye, ¿qué te parece si empiezo yo a narrar para aquí, para la crónica local de XCK, y tú te vas a narrar para la XX de la Ciudad de México? Excelente. Vía telefónica. No, para mí no hay ningún problema. Entonces, pues así le hicimos. Pero todos ya conocen hasta el cansancio en la narración de Hidalto. Yo no puedo ponerme al nivel de un cronista de esa categoría. Yo hice lo que tenía que hacer con mis facultades, ¿verdad? Con lo que yo conocía, con lo que yo sabía, pero Hidalto como que tuvo él una munición, y pues no, cuando terminó perdóname, yo inicié la transmisión aquí en Nuevo Laredo, pero él estaba narrando para México. Entonces a la mitad del juego nos cambiamos. Él narra a partir de la parte baja de la sexta entrada y yo empiezo a narrar hasta el final para la XX. Una dificultad como no tiene idea. No había la comunicación como es ahora, tan diáfana, tan etcétera. Yo escuchaba el sonido de, como decíamos, la onda se va. Empezaba a escuchar el sonido de la XX muy lejos. Y yo me imaginaba, cuando mandaba los micrófonos allá a México, en cabina estaba Óscar el Rápido Esquivel, que era el que estaba haciendo los comentarios allá en México. Y pues si oyen ahí la grabación, lo van a oír lo que él, lo que él opinaba. Entonces, la coordinación de si ahorita aquí no nos coordinamos con una tecnología avanzada, ahora en esos tiempos, ¿cómo se coordinaban los tiempos en cuanto al comentario en cabina? Para mandar campo. Pues callando, yo tenía la orden, terminando el cayendo el tercer out de cada entrada, y ahora nos vamos a México, a la XX, y allá empezaba la publicidad de la cervecería, etcétera, etcétera, y después el Rápido Esquivel haciendo sus comentarios. Pero había ocasiones y yo que perdía la voz, no la escuchaba, se perdía con la distancia, yo creo que las ondas sonoras, etcétera, hercianas, mejor dicho. Entonces, yo me imaginaba, empezaba a contar mentalmente, ya se terminó, y entraba yo, no me daba cuenta si entré a tiempo o no, porque era muy difícil. Pero ya después en la parte de la complementaria de ese final del juego, cuando ya se coronaron los tecolotes, pues yo hice lo que sentía en ese momento. Y esa es la grabación que se guardó, la de la XX. La que escuchamos todos. La del campeonato. Del campeonato del 77. Sí, porque yo, pues prácticamente aquí mucha gente no conoce esa narración. Se conoce lo que hizo Hidalto, ¿verdad? Entonces, para él, narrar esa parte final del juego con su Nuevo Laredo campeón. Yo con el tiempo, por ahí tengo unos discos que he comprado, unos discos compactos con música y anécdotas de béisbol americano, ¿no? Ahí una vez escuchando la narración de un juego de campeonato entre los Dodgers de Brooklyn y los Gigantes de Nueva York. Y ese partido se conoce como el batazo que se escuchó en todo el mundo. Se ganó con un jonrón. Era esa serie de campeonato de la Liga Nacional. Y no había micrófonos ambientales en ese tiempo. Era básicamente el ruido del impacto del batazo. Sí. Era lo que captaba el micrófono. El micrófono. Sí. Pero ahí el narrador fue el que cantó The Giant Shams. ¿Eso fue antes o fue después del 70? No, fue mucho antes. Mucho antes. Entonces digo, y me acordé mucho de Tomás Herrera. A mí, Tomás Herrera me dio unos consejos extraordinarios. Yo le llamaba consejos pochos. Pero no, de veras. Me enseñaba mucho. No regañaba a Tomás Herrera. Simplemente te ponía la instrucción con una filosofía muy especial. En alguna ocasión nos citó, después de un juego, a su oficina de tecolotes. Ahí nos citamos y fuimos Hidalto y yo, llegamos a su oficina, nos dijo, pásenle. Y entonces Hidalto le pregunta a Tomás Herrera, ¿qué pasó, Tommy? ¿Qué se te ofrece? Dijo, pues no se ofrece nada más que agradecerles una idea
que me dieron y que voy a proponerle a la Liga Mexicana. Escuchándolos, dije, bueno, ¿por qué la Liga Mexicana no hace esto? ¿Y qué fue, Tommy? ¿Qué fue como que... ¿Qué te gustó o qué? Dijo, pues mira, estabas tú narrando y empezás a narrar, viene el lanzamiento para home, la pelota es bola, cantó el umpire. Me pareció que fue un strike por la parte en que entró, que para acá y que para allá. Y Franco también, viene el lanzamiento, strike. Estaba muy descontrolado el lanzamiento, que para acá y que para allá. Dijo, sin duda, de arriba se ve mejor que el umpire que está detrás del bateador. Entonces dijo, lo va a proponer a la liga, que mejor ponga los umpires allá arriba. Digo, a buen entendedor, pocas sí. palabras, ¿no? Jamás, bien lanzamiento, bola, punto. Lo que cantó. Bueno, como buen amante de béisbol, pues usted expresaba lo que usted creía, no, sí, lo que percibía. Pero son cosas que no deben suceder realmente. Sí, okay. Es correcto. Porque en primer lugar, yo digo que solamente un profesional de béisbol, que ha jugado de béisbol, sabe desde el momento en que el pitcher presenta la pelota y la forma como la tiene tomada, sabe lo que va a lanzar. Sí. Una curva, que puede ser un screwball, que puede ser una curva hacia adentro, slider, qué sé yo. Uh-huh. Entonces, pues es muy, muy, muy difícil. Entonces llega el momento en que uno pues simplemente ve el lanzamiento y pues viene y entra y más o menos lo canta uno como lo vio. Uh-huh. Pero no con esa profundidad que lo que tiene un conocedor. O con la precisión de un umpire. Por eso en Grandes Ligas. Entendiste, tú que todo le disputas a Ir Gamaro y allá a Luna. Un saludo allá para los zapallitas. Por ejemplo, el ¿cómo se llama? Nadie mejor que el umpire para estar ahí. Quizá él se puede equivocar. Pero dejémosle esa decisión a él. Pero entonces ahí es donde uno se pregunta. A mí me decían, oye, ¿por qué no? Si ves cómo está el juego, que hay corredores en base, que para qué, que vaya, ¿por qué no dices tú? Oye, aquí se antoja un toque de bola. No, ¿cómo voy a decir yo adelantado? Si sabrá Dios. Yo siempre dije una cosa. Para mí, como narrador de béisbol, las rayitas de cal que demarcan el terreno de juego es mi límite. Mm. De ahí para adentro, solamente los que están adentro saben lo que está pasando. ¿Verdad? Porque muchas veces uno le hace uno al manager y no, creo yo que no. Uh-huh. No dice. Aquí hay una pregunta de Alfredo Piñeiro Franco. Antes de la serie del 77, ¿sintió que Tecolote la tenía perdida o había alguna esperanza de ganar ese campeonato? No hay esperanza. Para mí no hay esperanza. El equipazo que tenían los Diablos Rojos del México, los peloteros que traía, su picheo, y sobre todo los juegos ganados a comparación de Tecolotes. La prueba está en que cuando empezó ese juego, iban ganando los Diablos 5-0. Y el parque atiborrado, como no tienen ni idea, nunca vi una entrada tan grande como esa. ¿Ni siquiera la del 89? No, ni siquiera el 89. La gente estaba alrededor de la barda, sentada sobre la barda. Más aparte de la que estaba detrás de la barda chica. Uh-huh. En fin. Y gente parada, donde quiera, donde podían. Wow. ¿Cuál era el sentir? ¿Por qué la gente se emocionó tanto con esa serie o con ese campeonato, esa temporada en específico? Por haberle ganado al mejor equipo. ¿Así de fácil? Nada más. Era un equipazo, era increíble. Toshi Peláez me comentó una vez después de que él vino aquí a Laredo, él vino como gerente de agua potable y alcantarillado de Comapa, y luego como gente de béisbol, conociendo a Tomás Herrera, porque fue su manager con los Diablos Rojos del México, cuando Toche Peláez era pitcher del equipo, se fue y se presentó con él y yo creo que Tomás lo invitó a estar en la crónica. A mí no me dijeron nada. Uh-huh. Simplemente llegó una noche, empezó el partido y llega Toche Peláez y me dice, ¿quién es el señor Franco? Le digo, yo soy. Ah, dijo, muy bien, yo soy Mario Toche Peláez. Me mandó Tomás Herrera para acá. No me dijo, ¿para qué? Dijo, no, pues siéntese, ahí se sentó a mi lado. Y yo lo cubrando, ¿a qué vendría Toche? ¿A qué vendría Toche? Pues
a lo mejor viene aquí a comentar o algo, pero no me dice nada a mí nada. Pues en la quinta entrada, terminando yo a narrar la quinta entrada, lo presento a él. No, hombre, se puso de todos colores. Se puso de todos colores, lo subía lo colorado, se le bajaba, le llegaba el verde, etc. Y pues empezó a titubear y empezó. Pues ahí empezó el Toche Peláez y se convirtió en cronista de béisbol. Lo debutó y, a la fuerza. Sí, no, pues no, si es a la fuerza. Dije, pues sabes, si vas a venir aquí, órale, éntrale. Andas de picudo. No, no, ni eso siquiera. No, pues era un peloterazo. No, por eso digo, pero para entrar en un micrófono. No. Ah, no, no, sí, claro, claro. Ahora, después de todo lo que usted batalló para entrar a eso. No, pero bueno, uno no podía poner obstáculos a otro, ¿no? Ni tampoco en envidia, no, pues ¿a qué vino? Pues ya está aquí, ok, quédate. Yo me dije, no, a lo mejor viene a comentar o algo, no, no. Total que él se convirtió en un extraordinario cronista. Estuvo aquí, se fue a la costa, ya estuvo narrando para equipos de la costa. Desde allá me mandaba saludos, cuando él era narrador con los Naranjeros de Hermosillo. Yo aquí lo escuchaba en mi radio, porque la estación era muy potente, la de Hermosillo. Y total que él me platicaba que cuando ese campeonato del 77, él estaba en Mazatlán, se convirtió en scout, en buscador de peloteros, sí, para los Diablos. Entonces él estaba en Mazatlán, entró al cine porque dijo, no, pan comido te colocas, no tiene nada que hacer frente a Diablos. Se metió al cine. No quiso verlo. No, no, pues simplemente no le dio importancia. No era enemigo para Toche Peláez. Tecolote no era enemigo para los competirle Diablos. Los Diablos. Entonces él se metió al cine. Al otro día dice, me despierto, me salgo del hotel, voy a desayunar, pero paso a comprar La Afición, que era el periódico, sí, de los beisbolistas, ¿verdad? Y que voy viendo, no podía creerlo. ¿Cómo que le ganaron a los Diablos estos Tecolotes? Pues sí, le ganaron a los Diablos. Tremenda, oye, una anécdota tremenda, la verdad. Bastante. Un comentario aquí dice Guadalupe Reina, un saludo afectuoso al señor Jesús Franco, gran amigo de mi padre Roberto Reina Rodríguez. Ah, sí, cómo no, Roberto Reina Rodríguez fue un jugador local que empezó como pitcher. Él empezó el béisbol llanero aquí en Nuevo Laredo. Okay. Y era compañero de un primo hermano mío, Pedrito García, que también era pitcher, ¿verdad? Pero Roberto Reina Rodríguez entró al béisbol profesional y se presentó aquí en Nuevo Laredo con Tecolotes. Lo estuvo jugando con Monterrey. Wow. Estuvo jugando también en las ligas aquí de Texas. Uh-huh. Y sí, como no lo recuerdo perfectamente bien, a don Roberto Reina Rodríguez. Traduciéndolo ahora a su historia o a su experiencia que vivió con el campeonato de 1989 en los Tecolotes. ¿Cómo lo vivió ese? Hubo, obviamente, el de 77 fue más eufórico, era el regreso de Tecolotes a Nuevo Laredo, pero en 89 había una sequía, también era un equipo plagado de novatos, totalmente casi renovado, y viene y sorprende otra vez en el 89. ¿Será la historia de Tecolotes? Bueno, yo realmente en esa época... Yo veía como Jorge Calvo, mis respetos para él como buscador. Él quiso ser manager, pero en realidad no se le dio, porque entraba a manejar el equipo y luego pues era cambiado. Así pasó en el 77. Uh-huh. Él empezó manejando en el 77, el equipo iba muy mal en el sótano. Así lo recibió Jorge Fitch, uh-huh, que fue el que le dio la renovación de... Pues otra política, chip, ¿no? Sí, otra política de los jugadores. De manejar, exactamente. Entonces en el 89, Jorge Calvo, pues consiguió peloteros muy buenos, muchachos. Cada vez que íbamos a una plaza, yo era el cronista viajero de Tecolotes, llegamos, por ejemplo, a San Luis Potosí, y aparecía en la prensa, llegaron los Tecolotes, don Pepe Guerrero y sus zapatillas y su pandilla de novatos. Otro llegaba y en la prensa salía, en Aguascalientes, creo, me acuerdo. Llegó de Pepe Sacatillo Guerrero y sus parvulitos. Entonces, pero esos parvulitos
con la, lo que vio Jorge Calvo, con la enseñanza de don Pepe Guerrero, pues ahí empezaron a dar los frutos. Y qué mejor satisfacción que el campeonato lo ganó un pitcher local, sí. Luis Trinidad Castillo, uh-huh, a quien lo saludo porque él vivía, creo, en Mission, Texas. Uh-huh. Entonces, ahí se vio el fruto de lo que era... Egresados de Pastegé. Sí, egresados de Pastegé, pues era quizá el mejor prospecto de Pastegé, uh-huh, cuando en su generación. ¿Quién fue drafteado por Cerveceros de Milwaukee o Rojos de Cincinnati? No. De Tecolotes pasó a un equipo, pues lo que yo me acuerdo que él me platicaba, porque yo lo entrevisté, eran los pilotos de Seattle, okay, entonces pues, uh-huh, Marineros. Sí. No sé si después estuvo con otros equipos y no sé, no me acuerdo sinceramente. Pero Luis Trinidad Castillo tuvo una noche excepcional con su trabajo monticular. Y como digo, siendo de nuevo Laredo y ganar el campeonato, un equipo también muy fuerte, muy sólido, sí. ¿Verdad? Y también, pues no digamos que era como el Diablos Rojos del 77, pero sí era un equipo difícil. Por los peloteros, uh-huh, que también traía su picheo. Pero aquí empezó el Damon Farmar, que dio el home run para, uh-huh, para ganar, ¿no? Definitivamente. Todavía recuerdo aquella atrapada que hizo Ray Torres en el jardín central, uh-huh, pero se fue hacia atrás con tu pelota y de acuerdo con la regla, pues era un cuadrangular. Entonces ahí se escribió la historia. Una cosa muy distinta cuando el 77 iban ganando los Diablos 5-0. Fue más. Y como estaba el parque de lleno, no se oía el zumbido de una mosca. Qué presión para los jugadores, sí, obviamente, sí, y para ustedes que estaban narrando el juego. Yo por primera vez creo que nunca he sido un cronista localista, porque nunca me gustó ser localista. Mi respeto para dos equipos que están en el terreno de juego. Está el equipo para el que trabajo y está el equipo visitante. Y si el equipo visitante hacía mejor las cosas, no tenía por qué, ¿sí?, ocultarlas. Claro. Tenía que narrar. Parte de su ética. Era parte de mi trabajo. Y pensar que debido a eso ya no. En términos de mis boleros, me cerrucharon. Entonces ya no volví a narrar béisbol. Hay un comentario, dice Juan Martínez, dice: mi admiración y respeto por su profesionalidad, Dios lo siga concediendo ese estilo muy personal. Un gran abrazo y aplauso, Juan Martínez. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Hay bastante gente que nos está viendo. Agradecemos todos los comentarios, agradecemos que estén reaccionando a esta transmisión. Compártanla, por favor. El día de hoy estamos platicando con una gran leyenda y pues es un honor estar aquí con el señor don Jesús Franco García. ¿Cuál es la diferencia, don Jesús, del 77 al 89? El 77 ya nos dijo que fue por la emoción del equipo tan fuerte, de la remontada. El 89, pues no podemos decir que fue más fácil, pero usted que los vivió, ¿cuál fue esa sensación diferente en cada campeonato? Pues simplemente, así como con los Diablos hubo jonrones definitivos que metieron a Tecolotes en la pelea, sobre todo de Ricardo Guerra y Carlos Soto. Carlos Soto. Le mandamos un saludo hasta... Hasta allá Edimburgo. Hasta Edimburgo. O sea, da un saludo cordial, uh-huh, a Carlos Soto. Y con el equipo del 89, pues el jonrón de Demo Farmar fue el definitivo para el triunfo. Y luego que Luis Trinidad Castillo mantuviera. Sí. Más que nada, ¿cómo cerró el juego? Hay una grabación, una videograbación, y vaya motivo cómo salta toda la gente, invade el terreno de juego, por quererlos tocar, una cosa impresionante que ojalá nos dé la oportunidad a las nuevas gente, a las nuevas generaciones de vivir un campeonato de Tecolotes, quienes lo vivimos. Era una pasión que hubo desfile, hubo días que estuvimos en la escuela, todos hablábamos de Tecolotes, maestros, era una euforia tremenda. Ojalá tengamos la oportunidad, las nuevas generaciones, de vivir ese campeonato con este nuevo equipo de Tecolotes, porque no es favorito, hay favoritos aquí en esta zona, casos Acereros, caso Tijuana, Sultanes, Monclova. Sí, entonces... Ojalá, pues estas historias que nos está dando es siempre ser el
el rival débil, pero incómodo, y que puede ser una... Yo digo una cosa, ¿no? Que muchas veces un equipo de béisbol puede no traer estrellas, pero puede traer peloteros entregados a los colores, a su camisola, que luchan contra el equipo, no importa de qué calidad sea el otro equipo, luchan por también ganar el partido. Y esto es muy, muy, muy necesario para que también se identifiquen con los aficionados. Sí, porque hay aficionados que critican mucho que el pelotero actual no se entrega. De esos tenemos muchos aquí, esos tenemos bastante en nuestras redes sociales, que critican mucho a los jugadores, y obviamente el jugador tiene más acceso a información. Claro. Entonces, muchas veces el jugador se entrega, da su 100% dentro del campo, y por cosas del destino cometen errores, y los critican mucho en sus redes sociales, y esas redes sociales ellos tienen acceso muy directo, entonces lo ven y causa esa inconscientemente esa inconformidad con el equipo. Entonces hemos platicado con varios jugadores, no vamos a decir nombres, y pues sí, es muy difícil. Claro, son profesionales, pero no dejan de ser seres humanos. Claro. Que los lastiman sus comentarios, que a veces son muy agresivos. Por ejemplo, el relevo en temporadas pasadas, Tecolotes ha sufrido en la cuestión del relevo intermedio. Uh-huh. Entonces, al momento de que se paraba cualquier relevista, calentar cualquier pitcher relevista, pues no faltaba los aficionados que por la barda de los jardines, que estaba pues bajita entre comillas, empezaban a gritarle. Entonces, a final de cuentas, eso termina mermando la paciencia, la mentalidad del pelotero. Así ¿no? es. Nos pasó con el caso de Tito Valenzuela contra Sultanes. Los errores. Lo estuvieron crucificando en redes sociales, y es un muchacho muy humilde, muy muy noble, y sí le afectó en el sentido de que pues contra su equipo, que al que el cual pertenece su carta, pues la gente esté en contra de él. Exactamente. Entonces es muy difícil para los jugadores pues a hoy en día recibir ese tipo de críticas, cuando en el pasado a lo mejor no había ese sí lo había, pero no era tan directo, ¿no? Tan directo. Y lo más lamentable es que había gente de la crónica escrita que criticaba muy duro en un momento determinado a Tecolotes, pero a un picheo que no funciona. Entonces es muy, muy difícil, porque yo pienso, como a mí me lo platicaron muchos que entrevistaba, dice: mira, Franco, uno que quisiera, yo salgo a terreno a entregarme, a hacer lo que me corresponde y debo hacer, pero sean cosas inesperadas que te hacen cometer un error. Solamente el que está en el campo. Muy, muy bien lo decían, el error debe ser del juego, no mental. Sí. Porque un error que se te marca en la libreta de anotación, pues ahí está, ahí queda para la historia. Pero un error mental no se anota y queda para siempre. Sí, claro. Entonces es muy, muy difícil. Más que nada, estar conscientes y alentarlos. Alentarlos. Ok, adelante, vámonos. Adelante, como muchos managers. Adelante, vámonos. Y ese tipo de presión hacia el jugador provoca que cometan los errores mentales de que usted, menciona. Sí, claro. Yo siempre he dicho, no hay equipo grande, no hay equipo pequeño, son 9-9 dentro del terreno de juego, y el béisbol es de hombres, no de nombres. Puedes traer una infinidad de estrellas, pero si el equipo contrario trae hombres y los trae bien puestos, le van a dar pelea, sin duda, a ese equipo plagado de estrellas. Así es. Avanzándonos un poquito más, hubo mucha sequía de buenos resultados por parte del equipo de Tecolotes, se nos van dos veces, ahora regresa en el 2018 Tecolotes con nueva directiva, nuevos propósitos. ¿Cómo ve al equipo Tecolotes usted en esas temporadas? Pues yo a mí me gusta mucho, porque aprendí esto, que se anuncie un pelotero que viene con Tecolotes, sea mexicano, sea extranjero, yo voy a buscar rápidamente sus estadísticas. El buen amigo, el jovenazo Juan Alaniz, él manda los boletines y manda ahí los datos. Pero a mí me gusta ir un poquito más allá. ¿Dónde empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Con qué equipo empezó? Etcétera, etcétera. Ver
tener una trayectoria desde que empezó a jugar béisbol profesional. Uh-huh. Y después, la cantidad de temporadas jugadas y ver los totales, si es pitcher, cuántos juegos ganados, cuántos perdidos. Yo califico como si califica a los peloteros de que ganen la triple corona. Uh-huh. Si es pitcher, cuántos juegos ganó, cuántos ponches y cuánta labor de efectividad, carrera limpia. Esos tres factores. Si es de bateo, porcentaje de bateo, cuadrangulares y carreras producidas. Y ahí es donde... Es la fórmula para... Sí, ahí uno dice, ah, caray, pues no dio muchos jonrones, no produjo muchas carreras. Yo me acuerdo qué manager decía, yo prefiero tener bateadores de porcentaje. Ah, eso era la pregunta. Y no de jonroneros. Uh-huh. ¿Verdad? El béisbol chico, como los clásicos, uh-huh, el béisbol oriental, japonés, así es, chino, Taipei, son bateadores de porcentaje. Y pero hasta que en los últimos campeonatos mundiales, Japón ha arrasado con los premios y los galardones, con los campeonatos, por ese béisbol. Sí, así es. El béisbol chiquito de porcentaje, el cuarto vara tocando bola para toque de sacrificio, que esa esencia se ha perdido en las ligas mayores. Ahorita se busca el espectáculo, claro, por encima de la efectividad en cuanto al juego. Vemos muchas, por ejemplo, en la temporada pasada, el campeonato de Dodgers, nos sorprendió que Roberts mandara a tocar, sí, en la primera entrada, uh-huh, en la primera oportunidad para ponerse arriba en el marcador. Rápido. Criticado, pero después se le criticó en otros porque cuando tenía el momento para la carrera del empate o la carrera del despegue, del gane, mandaba bateo libre y bateaban para doble play. Sí, sí. Entonces, ¿a qué acredita usted ese tipo de béisbol moderno por parte del equipo estadounidense? Mira, te voy a ser muy franco, más de lo franco que okay, soy. Hay un límite para mí en ese sentido. Uh-huh. Porque eso solamente un manager. Por mucho que me guste el béisbol y mucho que revise las estadísticas, nunca voy a llegar yo a ver, a opinar sobre lo que me preguntas. Yo simplemente soy un narrador que tengo límites. Uh-huh. Irme más allá es en un momento dado cometer un error. El béisbol ha ido actualizándose, evolucionando. Ahora, como tú lo dices, Hugo, pues bueno, se busca más el espectáculo, a final de cuentas, que la productividad. Se busca el batazo grande, emocionar a la gente, y se ha dejado de lado la estrategia, ese picor, esa picardía con la que se jugaba antes, en todos los aspectos, tanto en el robo de bases como el jugar agresivos. Uh-huh. Se ha ido perdiendo, hemos platicado con coaches, con entrenadores, y todos nos dicen, es que ya pasó de moda el toque de bola, ya pasó de moda el béisbol pequeño, el béisbol de librito, ahora se busca el espectáculo, ha ido evolucionando. Pues, ¿en lo personal le gusta el béisbol moderno o el béisbol de antaño? Pues yo me quedo con el béisbol. Si es necesario mandar un squeeze play, que lo manden. Sí. Si es necesario, soy de la misma bateo libre, que lo hagan. Hemos visto muchos casos de por ejemplo, hay cuartos bats que no les gusta que les manden tocar la pelota. Uh-huh. Por lo regular, la mayoría. Les mandan tocar la pelota y se ponchan. Entonces, el asunto es este. Yo pienso que, por ejemplo, yo me acuerdo que una serie, el Caribe la ganó Cananea Reyes, mandando a tocar a Nelson Barrera. Sorprendiendo. Sorprendió. Hablando de sorpresas, le estaban jugando cargado el caso David Ortiz con Boston Red Sox. Estaban jugándole la formación especial. Sí, sí, sí. Tocó la bola y se fue hasta segunda con un toque. Lo hizo doble. Por la forma que estaba. Estaba como a Olimpia. Exacto. Exactamente. Entonces, un cuarto vara como lo era David Ortiz haciendo este tipo de jugadas, pues llama mucho la atención. Robinson Cano haciendo la misma situación. Hacía, ¿no? había, a mí me platicó mucho el Toche Peláez. La formación que le hacían a distintos bateadores, pero el que más le temían era Ted Williams. De Medias Rojas de Boston. Todos los jugadores estaban cargados al lado derecho, el infield y el outfield. De todas maneras, él metía sus trancazos. Que ahora cambió la regla.
papás. Ahora modificaron la regla en ligas mayores que ya no puedes hacer esas formaciones especiales. Tienes que tener tu límite hasta no, el shortstop no puede excederse de la línea imaginaria de segunda base. Sí, así es. Para fomentar el espectáculo para los bateadores de poder. Y también el mismo Toche Peláez me decía a mí cómo batearle a Sandy Koufax. Y los equipos se cansaban de ver videos y videos y videos y videos cuando estaba lanzando curva, cuando estaba iba a lanzar recta. O sea, estudiar todos sus movimientos en cámara ultralenta. Y no se pudo decir. Y nunca pudieron. ¿A qué pitcher es o pitchers de ligas le ha gustado? Ese es el mejor pitcher que usted haya visto lanzar. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Yo de ligas mayores no puedo opinar mucho, porque es un béisbol que no lo veo uno con mucha frecuencia. Yo no lo veo con mucha frecuencia, no de ahorita, sino de antes. Por ejemplo, antes que andaba con Tecolotes, mi prioridad era informarme sobre Liga Mexicana, no ligas mayores. Entonces, para mí tenía que ser el equipo de casa del béisbol mexicano, para poder yo tener argumentos de hacer los comentarios, de hacer la anécdota, qué sé yo. Pero llega un momento en que el béisbol de ligas mayores hay que quitarse el sombrero, ¿no? Y aquí en el béisbol de México se juega también un buen béisbol. Ahora lo que yo ahorita estoy viendo y ya me canso de buscar, porque no encuentro el béisbol de Liga Mexicana en donde yo lo encontraba anteriormente. Anteriormente salía en las páginas que se dedican al béisbol, en las estadísticas y todo eso, había tres ligas de AAA en Estados Unidos. La Liga Internacional, la Liga del Pacífico y la Liga Mexicana. Pero no sé si a partir del año pasado o antes ya no aparecía la Liga Mexicana. Aparecían la Liga Internacional y la Liga del Pacífico, no la Liga Mexicana. De todas maneras, para Estados Unidos, México sigue considerando un triple A, quizá para México, no para Estados Unidos. Y verdad, y el único que podría decir esto, pues es nuestro buen amigo Chito Rodríguez, porque él tantos años que estuvo, y no le estoy echando la paleta a mi buen amigo de Chito Rodríguez, mi compañero de condiscípulo desde la secundaria. Entonces, es muy, muy difícil eso, porque yo batallo ya para encontrar, sí encuentro, pero bateo mucho, no era como antes, veía las ligas y ahí me iba y ahí salía todo lo que se refería a Liga Mexicana, desde bateadores, picheo, etcétera, etcétera, equipos, ¿verdad? Ahora está dedicada una página, por ejemplo, dedicada al béisbol de México, pero no... No está completa, actualizada. No, y sobre todo meten, si busco uno un jugador, meten jugadores actuales. Ok. No, a mí me interesa... ¿La historia? La historia anterior, ¿verdad? Sí, hay una, el que usamos nosotros como Baseball Reference, que tiene más completo porque ahí cuentan todas sus... Sí, claro. Es el que... el que tiene toda la relación. El que tiene todas sus... Sí. Porque hay ciertas ligas que no son reconocidas. Así es. Para contabilizar los ponches, en un caso de un pitcher, estadísticas. Más sin embargo, ese Baseball Reference tiene una base de datos que está conectada a todas las... No, y sobre todo la gama de béisbol, de ligas mayores, de ligas negras, del béisbol de Asia, Japón, Corea, China, etcétera, y no se diga por los Estados Unidos. Es correcto. Cambiando un poquito sobre el reglamento del béisbol, ha habido mucha evolución en cuanto al reglamento, las barridas en segunda, los golpanazos al catcher, ¿quién no recuerda a Carlos Soto bloqueando home? Ese tipo de béisbol, ¿cree usted que es mejor o le restó espectáculo? Yo creo que le restó espectáculo porque digo, uno ve, por ejemplo, jugadas como las de ¿cómo se llama este pelotero que lo? Pete Rose. Esas llegadas a home. Icónicas, volando. No, volando y aventaba al catcher a quién sabe qué tantos metros, ¿no? Sí. Pero el catcher estaba en lo suyo, resguardar el home. Entonces el corredor trata
tratar de llegar al home barriéndose o por como, sobre todo. Exacto, para llegar bien. Pero eso ya no se ve. No, ahora otra cosa. Cuando Jorge Roque anotó la carrera que le dio el triunfo a Tecolotes, que estaba en tercera, en aquel fly que no fue ni muy profundo, ni muy lejos, fue muy cerca del outfield, casi detrás de la segunda base. Y ahí estaba como Baudel. La Altuve, hace unos días. Ahí estaba Baudel López, este muchacho de Reynosa que jugaba con nosotros, un brazo tremendo. Su tiro fue perfecto. Pero en lugar de dar el bote exacto para el catcher, se quedó, se deslizó en el piso. No botó. Entonces, Rafael Barrón, que era el catcher, estaba ahí esperando ese lanzamiento. Pero Jorge Roque no se barrió ni intentó barrerse. Dos días después le pregunto a Jorge Roque: Jorge, ¿qué quisiste? ¿Cuál fue el motivo que no te barriste en home si era una jugada muy apretada como para que quizá te hubieran puesto out? Quizá, dice. Pero yo quería cobrarme algo que me hizo Jorge ese. Es Barrón. Se me atravesaba y vamos que Jorge Roque no era una, muy una figura atlética, pero sí era fuerte, tenía garra. Dijo, si se me para, se lo hubiera llevado. Me lo va y me lo llevo en cuento. Que yo creo que esa garra, ese coraje fue también, digo, lo que provocó o le permitió llegar a safe and home. Aparte sí, del bote raro, el extraño que le hizo al catcher, sí. Pero yo creo que ese coraje, esa garra de llegar de anotar. Y sí, claro. El catcher ya esperaba el golponazo y ya es sí, una claro, modificación. Claro, ¿no? Claro. Ya, y básicamente no ha habido tantos lastimados que hayamos sabido, y uno o dos casos que hubo fueron se modificó la regla. Muchas veces las lastimaduras surgen, de acuerdo con lo que yo oía y veía, es que el pelotero no se prepara antes del juego. Los ejercicios de estiramiento. Antes los veía uno, todos ahí haciendo sus ejercicios de estiramientos o jugando lo que se llamaba, digamos, el antes de cada partido. La gente iba temprano porque veían entrenar al equipo, el bateo. Se gritaban a uno, de jugada en home o jugada allá, qué sé yo, y empezaba uno a ver el movimiento. Los fundamentos del béisbol. Entonces, pero después dejaron de serlos. Y eso lo sabía mucha la vieja afición. A mí me preguntaban, me dice, don Franco, ¿por qué no pregunta por qué no? Yo le pregunté a un pelotero, ¿no? Y le dije, oye, ¿por qué esto? Dijo, no, está haciendo mucho calor. Así. Sí. Y se agotan los muchachos. Quizá tuviera razón. Pero lo primero es lo primero. Sí, así es. Las reglas no escritas en el béisbol. No. En primer lugar, el béisbol es un deporte en sus reglas muy difícil. Muy difícil. Yo muchas veces, simplemente la regla del box, del engaño, tiene como 13 o 12 incisos. Sí, de, esto se hace así, si pasa esto es así. La eso, cadera, la exacto, rodilla. Exacto. Entonces a la hora de marcó box, ¿pero por qué? ¿Bajo qué argumento? O, exacto. O mi respeto, porque en realidad uno también debe aprender algo. Pero no. Yo le preguntaba a los peloteros, de algunos peloteros de Colotes, oye, ¿conoces tú la primera regla del béisbol? No, señor Franco, eso que lo diga el manager. Es para el manager. No, pero ustedes también. Que sepas lo que está reclamando. No, sí. Que le dejes toda al manager. ¿Verdad? Pero pues cada quien su jale, como dijo un Paco Chávez, ¿no? Y esas reglas no escritas de las que habla Hugo, como por decir, tocar la pelota cuando llevas mucha ventaja, robar las bases cuando también tienes mucha ventaja. Esas reglas. El clásico joseo que ahora le llaman, sí, la burla. Sí. No, hay reglas así no escritas sobre el comportamiento del pelotero. Sí. El pelotazo, la barrida con mala leche. Con mala leche,
Una vez ahí en México, en México yo iba de cruce viajero, pero ahí nunca me dieron la oportunidad de narrar. Hubo varias plazas que no me dejaron narrar, no me dieron la oportunidad, mejor dicho. Y llegué yo, estaba en el dugout, me iba al dugout del equipo de Tecolotes ahí en México, en el Parque del Seguro Social. Y en una de eso vi que bateó en el son barrera y fue dominado. Y cuando se dirigía de ahí de la caja bateo a la tercera base, Mora le gritó: ¡Cabezón! ¡Te vas a llevar lo tuyo! Y Carlos Soto todavía más enérgico, ¿no? Y dije yo, pues, ¿cómo? ¿Por qué? Es que hizo un bloqueo para Polvorita Sánchez, que no, ellos solamente lo saben, lo ven, que fue de mala leche. De mala leche, sí. Hablando coloquialmente, pero pues, no sé, y ellos dicen, la próxima, abusado. Y son cosas que uno ve porque lo está oyendo, uh-huh. No porque lo sepa uno. Esas son reglas que... Lenguaje de ellos, expresivo en cuanto a señas o alguna jugada, simplemente jugadas beisbolísticas. Son códigos internos también que se manejan dentro del terreno de juego, que pues bueno, no están marcados en ningún lugar, no están escritos, no están señalados, pero que con el tiempo los jugadores van entendiendo y van acostumbrándose a esos códigos, y quien falla a alguno de ellos recibe castigo. Por ejemplo, yo supe que el manager que más ordenaba pelotazos era Cananea Reyes. ¿He escuchado eso? Y cuidado que el pitcher no le hiciera caso, lo sacaba. Lo sentaba, sí. Sin duda. Cambiando de tema, esto es una pregunta que le hemos hecho a varias gente de béisbol conocedora, y nos da pie a soñar de que hubiera la remota idea en un mundo alternativo de que hubiera una fusión de ligas. ¿Que hubiéramos una liga única en México? En México. Es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil. En primer lugar, el clima. Uh-huh. En la Liga del Pacífico, el invierno es quizá un factor muy importante. Uh-huh. Y el verano, el calorón. Sí. Por ejemplo, como jugar en Mexicali con 50 grados de temperatura. Uh-huh. ¿Menos van a calentar los jugadores? Exacto. o como le hacen por... La cuestión monetaria, ¿no? Uh-huh. En Torreón hacen los partidos cuando más caloras. Pues la ventaja para la venta de ya sabemos de qué. Uh-huh. Igual que en el Silverado, ¿te acuerdas? Esa es otra cosa. Volviendo a Teco, nos gustaría, usted es muy respetado en el ámbito beisbolístico, sobre todo de Tecolotes, que mucha gente respetamos lo que usted predica en cuanto a lo beisbolístico. Nos gustaría saber si usted, creemos, no queremos poner un aprieto, es muy difícil, platicamos de armar una novena ideal de cada posición, nominar tres jugadores y complementarlo con nuestros usuarios en redes sociales para poder llegar a un veredicto a lo más cercano a una novena ideal. Uh-huh. Y qué mejor que usted, que es historiador y ha vivido esa etapa de Tecolotes en todas sus fases, como para poder decir: estos son mis pitchers, estos son una terna de cada posición. Bueno, en realidad no nunca se ha dicho de ternas. Uh-huh. Siempre se ha dicho del equipo ideal. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora que Tecolotes pidió a los cronistas deportivos del béisbol, uh-huh, que se hiciera un equipo ideal para presentarlo a Liga Mexicana, como lo están haciendo otros equipos. Uh-huh. Y parece que no hubo nadie quien contestara. Yo no quise participar por una simple y sencilla razón. Siempre me he dado cuenta que cuando se forma un equipo ideal, arma polémica. Ya no, ¿para qué las ternas? El equipo ideal que se proyecta, por lo general, no se acepta 100%. Ahí. Más sin embargo es necesario porque es necesario porque... Por ejemplo, yo hice, no más que nunca se lo mandé aquí al amigo Juan Alaniz, uh-huh, yo hice mi equipo de acuerdo con lo que yo he visto.
los peloteros que yo vi. Uh-huh. Y podría decir que indiscutiblemente el catcher sería Carlos Soto. Uh-huh. El primera base podría ser Andrés Mora. El segunda base, Moy Camacho. Perdón, el primera base o es Andrés Mora o Ronnie Camacho. Ronnie Camacho. Segunda base, Moy Camacho. ¿Indiscutible, Moy Camacho? Sí. Shortstop, el único campeón bateador que ha tenido Nuevo Laredo en toda su historia. Pablo Bernard, panameño. Uh-huh. Y como tercera base, indiscutiblemente, el gran cañón jarocho, Alejandro Ortiz. Alex Ortiz. Puede que me digan, oye, pues Nelson Barrera. Sí, pero Nelson Barrera no duró aquí más de dos temporadas. No, no. A lo mejor individualmente, Alejandro Ortiz podrá tener una mejor carrera. Y eso está por verse. Exacto. Pero Alejandro Ortiz representó un ícono para Nuevo Laredo. Sí, sí, claro. ¿Verdad? Un ídolo. Y su actual, no hemos retirado a Nelson Barrera. El número de Nelson Barrera no lo ha retirado el equipo de Colotes. Sin embargo, Alejandro Ortiz es de los cuatro caballos se recibe. Entonces, en el jardín izquierdo, si Andrés Mora no va a la primera base porque está Ronnie Camacho, ahí estaría Andrés Mora. Andrés Mora. Jardinero central, Jorge Roque. Jorge Roque, okay. Y el jardinero derecho, Bobby Rodríguez. Bobby Rodríguez, que por cierto estuvo con nosotros hace un año. Fue de los primeros invitados de nuestro programa. Bobby Rodríguez, quien se casó en el Parque de la Junta. Parque la Junta. Sí, cómo este, no. Una gran persona, no agraviando. Tuvimos mucha experiencia con él. Con pitcher estaría. Yo no pongo ni zurdo ni derecho. Agapito Mayor, que estuvo en el equipo La Junta, el único que ha ganado 25 juegos para el equipo de Nuevo Laredo. Y el otro sería Víctor García. Wow. De los jugadores que de esta generación del 2018 para acá, ¿hay alguno que le llame la atención particularmente, sin faltarles al respeto a los jugadores, ni mucho menos, es una opinión profesional, que le llame la atención como para ser el estandarte de este equipo? No, creo, porque no estoy interiorizado realmente de los peloteros, porque llega el momento en que uno, sin querer, está viendo el partido y viene, aunque no lo quiera, las comparaciones. Ok. Y no. Si estuviera dentro del béisbol, lo podría decir, pero ya desde el 2000 no tengo nada que ver con el béisbol uh-huh. profesional. Entonces, sería muy difícil. Muy difícil, sí, opinar. Don Jesús, ya entrando ya a la recta final de este programa, es una pregunta también que le hemos hecho a jugadores profesionales que han estado con el equipo de Tecolotes, a directivos, a coaches. A usted le tocó estar en el Unitrade. ¿Ha estado como aficionado? ¿Ha estado trabajando en el Unitrade? No, trabajar no. Sí, desde el 2000 no estoy fuera del béisbol. He ido algunas veces al Unitrade. Para usted, ¿qué ambiente le gusta más o qué estadio se le hace más confortable para el jugador en cuanto a la afición? ¿Nuevo Laredo o Laredo, Texas? Bueno, en cuestión de apoyo, en cuestión de confortabilidad, tiene que ser el Unitrade. No se compara con el Parque de la Junta, sin hacer menos al Parque de la Junta. Pero en cuanto a animosidad, entrega de pues arropar al jugador, al pelotero. Sí, pues no quiero yo que sembrar cizaña de que esta gente es mejor que la otra, no. Cuando se jugó por primera vez en Laredo, Texas, desde el 85, una entrega absoluta de la gente de Laredo, Texas. Uh-huh. Pero absoluta. Lo que vemos. Y dentro de la capacidad del parque de los veteranos, ¿verdad? Pues era muy poca comparación de la que entra acá en el Parque de la Junta.
entra más gente, se oye más el alboroto, sí, las porras. Pero sí, desgraciadamente han cambiado las porras. Ya desde que se llevan megáfonos y todo eso, como que se pierde un poquito el respeto. El béisbol, como dijo Víctor Lozano, el béisbol es un asunto familiar. Antes, si a alguien se le ocurría decir una majadería, inmediatamente todos volteaban, párale, al que había dicho la majadería. Ahora no, ahora sí. No, pues es que ha evolucionado y pues el tipo de información que anda, sí, y pues el espectáculo se tuvo que modificar, se tuvo que dar concesiones, hay muchas cosas que han cambiado. Quienes vivimos el béisbol familiar en los años 80s, 90s, es muy diferente. La asistencia de la gente al Unitrade, con todo respeto, pues no vivieron ese romanticismo del béisbol antiguo que vivió la gente que iba al Veterans Field. Y es muy, muy, muy notorio eso. Sí, 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 sí. Es lo que yo me di cuenta cuando la primera vez fui al Unitrade. Más sin embargo, no había el calor, la entrega de la gente de los años 80. Eso, eso lo vimos ahora que regresó el béisbol al Parque La Junta. Aficionados que tenían su abono comprado en el estadio Unitrade dejaron de comprarlo allá para venir a comprarlo al Parque La Junta, y se puso a reventar el Parque La Junta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque eran la mayor parte aficionados que venían en aquellos años, que los traían sus papás. Así y venían es. A ver el béisbol en el Parque La Junta, pues bueno, por el romanticismo, por todo ese sentimiento de ver el béisbol de nuevo en el Parque La Junta. No, y si nos vamos a los años iniciales del equipo de Nuevo Laredo, pues empezando porque tenía peloteros de Laredo, Texas. Un Lázaro Dovalina, ¿verdad? Barrera, Eloy Barrera, jugadores que estuvieron militando con la Junta, luego después, con aquel señor Armando Sánchez, jardinero central de Laredo, Texas, que estuvo aquí con Nuevo Laredo, ¿verdad? Había mucho acercamiento entre la afición de los 40. Era el béisbol, era para los dos Laredos. No había identificación si era Laredo Texas o Nuevo Laredo, ¿no? Así es. ¿Considera usted necesario o indispensable que, para que la afición vuelva a conectar de esa manera con el equipo de la ciudad, haya jugadores locales militando dentro del equipo? Pues es un reto, es un reto para el pelotero local. O sea, de mil amores que ojalá hubiera peloteros. Pero la gente de nuestros tiempos es más que exigente. Es más que exigente. Nos pasó en la temporada pasada con Pepe Martínez, entraba a tercera base y la gente lo presionaba de más. Sí, no, y Pepe Martínez, para que lo haya seleccionado el equipo de los Diablos, cuando que salió de que lo escogieron. Drafteado, sí, sí, sí. Pues por algo sería. ¿Discípulo del Borrego? Sí, sí, era su segundo. Exacto, entonces. Es muy difícil, no imposible, pero yo lo que veo es una cosa. Yo vi cierto cambio en los peloteros. Ya no son aquellos peloteros que iban los niños ahí a través de la red ahí de aquí en el Parque La Junta, que le gritaban al pelotero y se acercaba y los atendía. O aquellos que veías en la lonchería El Padrino, Siberia comiendo después de... Ahora... O los que se quedaban después del juego a platicar con... Sí, exacto. Desgraciadamente yo me di cuenta de los peloteros ya después de que había uno, no, ya no estoy molestando. Sí. Y cosas de esas, ¿no? Sí, yo vi ya que se acabó esa entrega del pelotero a la afición. Creo que en esta nueva generación, bueno, ahora que regresaron, los únicos que practicaban eso, que se quedaban con la afición, era Balbino, y Dominic Brown. Sí. En la escuela de acarrear a los niños, de atenderlos al aficionado, y los demás, pues bueno, con todo respeto, pero... podemos generalizar, sí hemos visto al final, cuando salen de ya para sus respectivos carros o ya sus respectivos hoteles, al autobús, sí, por la puerta de salida, ahí estaba mucha gente esperando para firmar, y me tocó ver varias veces, no hubo ninguna atención. No hubo desatención, al contrario, muy atentos a la poca gente que se quedaba, porque ya se salían bañados, y ellos respondían a ese firmar. Más sin embargo, la diferencia era que
A la gente de antes, a los jugadores de antes, pues se quedaban en el campo después terminaron el A27. Y ellos se quedaban. Había el acceso al campo, abrían la puerta ahí de enseguida del dugout y se metían los niños, ya ves, a correr las bases, a hacer esto. Ahora la diferencia es que no hay acceso, tienen que irse hasta los jardines para poderse meter y bueno, es complicado en ese entonces. Ese lapso de que se van a rodear, los jugadores se meten y se van al vestidor. Sí, y ya hay que tener en consideración una cosa. Cómo le fue al equipo. Sí. Y perdieron, pues no llevan ese entusiasmo. Sí. ¿Verdad? Entonces, hay que ser muy, muy observador de eso. Ahora, en relación con peloteros que pues están antes del juego, están ahí viendo, no les cuesta nada. Firmar una pelota, qué sé yo. Porque, por ejemplo, allá en México yo me he dado cuenta con algunos reporteros que los peloteros que más buscaban de entrevistar era Alejandro Ortiz, Andrés Mora y Carlos Soto. En una ocasión yo vi a Andrés Mora, ya estaba por empezar el juego, y llega un reportero a hacer una entrevista. Dijo, ¿sabes qué? Ahorita ya no. Vente mañana, aquí ya estamos 2 horas antes de cada partido. Vente mañana, con todo gusto te la doy mañana. Y si gustó, el reportero. Y de ahí empezó a cundir el mote que le pusieron a Carlos Soto, a Alejandro Ortiz y a Andrés Mora, las princesas. Esa sí no me la sabía. Esa no fue... Yo lo digo, lo comento porque yo lo vi. Yo estaba presente. Pero fue por esa entrevista que le negaron a ese reportero justo antes de empezar el juego. Exactamente, hay mucho el tiempo. El pelotero está bien, como dice Andrés Mora. 2 horas antes de que empiece el partido, ahí están. Sí, sin duda. Entonces ahí, llegando mientras se cambian y se las ponen listos con su uniforme, etcétera. Oiga, pues, ¿qué plática tiene interesante? Podemos estar hablando 24 horas de béisbol. No. Y no terminaríamos anécdotas que tiene, ese amor de Tecolotes que tiene. Es una lástima que no haya seguido haciendo la voz oficial de Tecolotes. Lo extrañamos en la narración, obviamente. Ese ímpetu, sin demeritar a quienes están ahorita, las nuevas generaciones, como Juanito. A mí me hicieron un knockout que no me recuperé de él. Ajá. Sí. Cuando me despidieron, estaba yo en México de vacaciones, me habla aquí el licenciado Noveco ayer de la estación, me dice, oye, quiero que, ¿cuándo te vienes? No, me faltan unos 3-4 días. Dijo, no, necesito que te vengas ya, porque aquí empezó, hay una cosa con Tecolotes. Entonces le dije a mi esposa, pues vámonos. Y nos regresamos. Llego ahí a la estación de radio y le digo, ya no, ¿qué pasó? Dijo, pues, Tecolotes ya no te quiere en la crónica. Causa, motivo, razón, que cobijas mucho a los equipos foráneos. Bueno. Esa fue la razón que causó que ya no siguiera en la crónica. Que cobijaba mucho a los equipos foráneos. ¿Por la equidad? ¿Por ser localista? Cosa que no era cierto. No, al contrario, que yo, no era localista. Yo tengo una gran admiración por compañeros de la crónica de toda la República, no menciono nombres, que ellos lo que más reconocen es que yo siempre fui un cronista imparcial. Y siempre lo he dicho yo. Para mí hay 2 equipos. No tengo que hacer menos a uno o mejor al otro. Como vaya el juego, es lo que yo estoy narrando. Pues qué lástima, pero a final de cuentas es su filosofía de narrar el béisbol y pues no, esa filosofía la extrañamos, ese ímpetu para narrar esos juegos, el estilo inigualable, ojalá nuestras futuras generaciones puedan tener la oportunidad de que algún día oigan esa narración tan espectacular. Comentarios. Sí, tan espectacular de Jesús Franco García. Detrás del micrófono narrando un equipo de... Ojalá llegara a la final este año y podamos hacer gestiones políticamente para que Jesús Franco García
auxilien las narraciones de un ansiado campeonato. A mí mucha gente me decía que por qué no narro el béisbol. Cuando vino aquí Tecolotes, ahora con los señores Mansur, me preguntaron, ¿me vas a...? No sé. Y además, si me invitan, tengo que decir no. Causa, motivo, razón, ya mi vista no es la idea. Okay. El béisbol es un deporte de mucha acción rápida. Y si no se tiene buena vista, es imposible. Pero aunque sea narrar, pues sí, pero tengo que narrar lo que estoy viendo, y si no viene una cosa que narro, o que comento, mejor dicho. Creo que, bueno, aquí... Muy se respeta la decisión y se entiende, pero sin embargo puede ser a lo mejor comentarios, anecdotarios. Pues podría ser, ¿verdad? Que en su momento lo hizo el Mago Septién. Con las anécdotas, con los comentarios, sería fenomenal volverlo a escuchar. La fusión de las dos generaciones, imagínate Jesús Franco García con la nueva generación de Juan Alanís, quien es un profesional de la narración. Mis respetos para el señor Alanís, porque es muy joven, pero yo lo empecé a escuchar y es un buen narrador. Sin duda, lo admiramos por la poca edad que tiene y se desenvuelve muy bien al nuevo estilo, siendo muy parcial. Me gusta la manera en que narra. Imagínate una narración, una colaboración entre ambas generaciones para el ensueño, ¿no? Definitivamente. ¿Verdad? Además, ya tengo más de una vez que no pasa a Laredo, Texas, desde que se me venció mi visa. Bueno, a ver, me llamó la atención por esto, porque yo hice todo mi papeleo y llevé a toda aquí la oficina que está aquí por la calle Obregón, y me dice la señorita, mire, en primer lugar no le tomo las huellas digitales por su edad, cosa que le agradecí muchísimo porque ya casi las perdí, y en segundo lugar, por su edad, para mí que ya solamente que por alguna situación le llame el consulado. Pues sí, sí me llamó. Y desde marzo del año pasado. No puedo. No. ¿Se le venció? No, sí, se me venció mi visa. Y estoy esperando porque pararon todas las cosas esas, ¿no? Pero pues, si ya no voy a pasar la Aerotejas, bueno, pues, ni modo. Cuando menos aquí en la Junta. Pues de perdido que es ahora con el 81 aniversario del equipo Tecolotes, que lamentablemente no pudimos festejar el 80 aniversario por la pandemia, por la suspensión de este torneo, pues sí, estaría muy bueno, si no de perdido que colabore con nosotros en Spark. Escucharlo, en una narración privada, algo, escuchar una narración una vez más de Jesús Franco García. Dice Carlos Ríos, saludos, él se acuerda cuando narraba la Liga Mayor. Sí, bueno, así rápidamente. Sí, no. Cuando terminó Tecolotes, que se fue de aquí a Puebla, y hay una cosa muy curiosa, Tecolotes, todos los cambios que ha sufrido de irse, venirse, ha sido por aves. Tecolote se fue de aquí a Puebla, se convierte en perico. Luego, Tecolote de Cardenal de Tabasco, se vuelve Tecolote. O sea que son cosas que de repente, nada más cuando se fue, creo, a Ciudad del Carmen, ¿no? Allá, Delfines. Y sí, a Tijuana, allá fue otra cosa. Pero sí, siempre me llamó mucho la atención eso. Juan y Castillo dice, todavía conserva su voz muy clara y bonita, sería un honor escucharlo. Es un don del supremo manager, como digo yo, es un don que sí, definitivamente no es, yo no puedo presumir de mi voz sin darle... Oiga, ¿no se le dio por cantar? ¿O usted que es amante de la música? No me dio por cantar, pero yo de joven sí cantaba. Un palomazo de perdido. Y cantaba, según me decían, tú debes de hacer... No, hombre, cantar yo delante de la gente, no. Pero ¿cómo narras béisbol y te estás delante? Bueno, es otra cosa. Porque nadie me ve. Así es. No, pero había, por ejemplo, en San Luis Potosí, que me invitaba la gente muy amable, ahí no había cabina, estábamos en las gradas, y ahí la gente estaba ya a nuestro alrededor. ¿Era muy complicado, supongo? No, simplemente... ¿Por la gente que se metía? ¿O? No. Un respeto, ¿no? Y otra fue en Guadalajara, cuando subieron los Charros de Jalisco en Liga Mexicana, narraba un gran amigo mío, Eduardo Valdés Vizcarra, que ya en paz descanse, y estaba
este muchacho que ahora también sigue siendo un gran narrador de fútbol, Emilio, va, se va el apellido, él estaba narrando también. ¿Fernández? Emilio Fernández. Sí. Ok. Y entonces yo estaba en el dugout de Tacolotes, cuando llega él, me dice, usted es el señor Franco, ¿verdad? Decía Osones, ¿quiere acompañarnos en la crónica? Ah, caray, allá voy, allá arriba, y también sin cabina, ahí en... Oiga, también nos tomó, nos tocó ver la narración de el primer equipo que fue a Winsport de aquí en Oviedo. Ah, sí, allá. Pues fue una, pues bueno, una, un, digo, un regalo de Dios, porque pues yo jamás me imaginé ir a narrar una serie mundial de Williamsport. Pero aquí se conjugó todo, el licenciado Nove Cuellar, que fue el que me dio la mano para invitarme, se consiguió el patrocinio adecuado, pues allá vamos. Sí, andaba por ahí César Bolaños, César Bolaños. Nos tocó esa generación de oro con estos muchachitos, entre ellos iba mi hijo ahí estuvimos la fortuna, los muchachitos no sabían quién era Jesús Franco García. Estábamos en la villa y le digo, ahí está el señor Jesús Franco García, yo emotivamente emocionado platicándoles a los muchachitos que estaban en la villa, y ellos, pues, ¿quién es Jesús Franco García? No sabes quién es Jesús Franco, entonces ya les expliqué, es el narrador oficial de Tecolotes, porque pues en 2010 no había Tecolotes, ya no había Tecolotes, pero sí, no estaba usted ya ahí en la crónica. Pues se quedaron sorprendidos, ya cuando ven los videos, el año pasado volvieron a ver los videos, y le digo, mire, es el señor, ahí presentaron ahí que estaba usted con Kiko, sí, estaba con usted, y pues fue una experiencia muy bonita para nosotros los padres, que sí crecimos con su voz, que ahora estuviera narrando un juego de nuestros hijos. Y en una plataforma de esa magnitud, como es un mundial de ligas pequeñas, no, pues era un sueño doble, ¿no? Sí, un sueño doble. Fue ya el postre, las cerezas en el pastel para mi carrera como cronista de béisbol, ir a Williamsport. Sin duda, una experiencia muy bonita. Ya para despedirnos, don Jesús, una anécdota, la que más haya marcado su carrera, algo que usted diga, esto es lo mejor que me pasó en mi grande carrera, en todo lo que vivió. Pues podríamos decir anécdotas, pues participar en el concurso que anualmente patrocinaba el Salón de la Fama del Béisbol, de invitarnos a la crónica del año, escrita, y ellos ponen el tema, yo no lo desarrollaba. Y yo, la primera vez, cuando fue la primera ocasión que se puso esta invitación, que se hizo. Sí, la convocatoria. A la convocatoria, fue en 1979. No logré ningún premio. Lo único que tengo ahí guardado, aquí en el pasillo de los inmortales, digo yo, está un reconocimiento al Salón de la Fama por haber participado. Pero luego, yo seguí participando año tras año, y me gané 13 Cuauhtémoc, 13 premios, como ese Cuauhtémoc que está ahí. No, aquí no está, todavía está en mi recámara. ¿Aquí? ¿No es este que está aquí? No, es okay. una estatuilla de metal. Okay, de hay dos Cuauhtémocs aquí. Ah, bueno, pues de esos. Ok. De esos 13. El último no lo entregaron, ya no hubo. Lo han de haber empeñado ya en Monterrey. No, ya empezaron los problemas ahí de la cervecería, yo creo, con la cuestión del béisbol. Entonces, para mí, eso es lo más grande que como cronista he recibido. Participar, y sobre todo en crónica escrita. Participé también en crónica narrada y también la gané. Es como el guante de oro para un jugador. Exacto. Y dentro de cosas del béisbol, cómo se impregna uno de béisbol, una anécdota que no olvido, y me da risa porque, caray, lo que es el béisbol, ¿no? Estaba en una transmisión de una corrida de toros aquí en la Plaza de Nuevo Laredo, de don Víctor Lozano, y el licenciado Vidal era el cronista taurino. Yo iba ahí como asistente, ¿no? Sobre todo mientras se lidiaron con un toro hasta su muerte, etcétera, y yo empezaba a platicar. Y entonces, una de esas, salió un toro muy bravo, muy noble,
se premia, ya sea con el indulto o con la muerte, pero dándole una vuelta muy lenta al ruedo, arrastrado por las bolillas. Entonces ya cuando yo estaba con el micrófono, ya había iniciado, terminado su crónica, dije yo, en esos momentos, el toro, que tenía el nombre desde luego, Toro Fulano de Tal, por su bravura y su nobleza, se reconoce dándole una vuelta al ruedo. Pero yo dije, se le está dando una vuelta al cuadro. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde estaba con el béisbol? Pero bien impregnado del béisbol, ¿no? Darle la vuelta, pues también darle la vuelta al cuadro. Sí, claro, ¿sí? Pasito jonronero. Así es. Pues grandes, muchas, le agradecemos que nos haya abierto las puertas de su casa y más que nada que nos haya ilustrado y nos haya educado en esto que es la crónica del béisbol, la crónica profesional. Y muchas gracias por esa ética que siempre mostró en esas narraciones, en esos partidos. Gracias por darnos esas memorias para compartirlas con las futuras generaciones que tuvimos la fortuna de tener el placer de escuchar a Jesús Franco García en nuestras sintonías, en nuestros radios, narrando la pasión que más nos gusta, el béisbol de Tecolotes. Yo soy también muy agradecido con la invitación de ustedes. Gracias por estar aquí en casa y desde luego con la más amplia satisfacción de utilizar este medio para la gente que siempre, yo estoy muy agradecido con la afición. Si he de estar agradecido con alguien, es con Dios primeramente, pero después con la afición, porque siempre me arropó, siempre. Y lo sigue arropando, porque cuando pusimos la publicación del flyer promocional, tuvo una reacción por encima de otros invitados, sin comparar a nadie. Hubo muchas reacciones en cuanto a agradecimientos y saludos de mucha gente que lo aprecia. Gracias. Y que creció con esa voz de usted en esa narración que es icónica de la historia del béisbol en Nuevo Laredo. Muchas gracias, Chuy. Gracias. Vamos, tocayo. Pues muchas gracias, de verdad, agradecerle mucho. Como le comenté al principio, para mí es un honor estar aquí con usted, es un ídolo. Nosotros, pues bueno, también andamos haciendo ahí echando pininos detrás del micrófono, pero es una gran inspiración, un gran maestro para muchos de nosotros, los que, pues bueno, nos gusta estar detrás de los micrófonos y compartiéndoles el béisbol a la gente a través ahora de estas nuevas tecnologías. Este proyecto es parte B, nació para apoyar al deporte amateur. Dentro de ese deporte está, por supuesto, el béisbol. La misión principal de este programa o de este grupo de amigos es poderle compartir a la gente, llevarles hasta sus teléfonos inteligentes, a sus computadoras, pues bueno, el deporte, los ídolos de la frontera, y pues que usted esté aquí con nosotros, sin duda alguna, es una gran emoción y un gran orgullo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias de nuevo cuenta a ustedes, y muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Mi reconocimiento para todos ellos, porque yo digo que si algo he hecho en el béisbol es por la afición, porque es la que siempre me respaldó desde el primer juego que empecé a narrar. Con todos mis defectos, no pudo haber sido una narración, porque me hubiera gustado escucharla en un momento dado, pero mejor no, porque sabré cuántos errores no cometí. Se hubiera autocriticado. Sí, gracias a todos ustedes, a la afición, y ya que se presentó la oportunidad, escuché que estaba Carlos Ríos ahí, Carlos Ríos, hijo. Un saludo para él, su papá, sé que está allá en San Antonio un poquito mal, mis mejores deseos para que recupere su salud, así como a todos los que están enfermos, un saludo cordial. Excelente, pues bueno, esto fue la edición número 96 de este programa Los Locos del Deporte, y no sin antes invitarlos, Chuy, a que nos sintonicen el próximo viernes en nuestro programa deportivo El Descontrol Deportes con Spark TV en el 102.3 FM Radio a las 7:30, compadre. Tenemos grandes invitaciones y pues tenemos trivias, regalos y muchas cosas. Conocido por Jesús Salinas, la diva de la lucha libre, Roxana Cantú, y un servidor, los esperamos el próximo viernes. Agradecemos a nuestros patrocinadores.
Gracias a Zorba, señores. Zorba, la tienda deportiva más surtida de Laredo, Texas. Sin duda alguna es Zorba. Allá en el centro de Laredo, Texas, 1209 Hidalgo. Señores, si necesitas comprar algo deportivo, cualquier cosa para practicar tu deporte favorito, el mejor lugar para ir a conseguirlo es Zorba. Igualmente a la Frida, a Rogelio Martínez por su hospitalidad para usar sus instalaciones. Que por cierto, compadre, me dio una nota que ya tiene... Hizo una semana, va a tener actividades durante toda la semana. El lunes, okay. Spark TV. Sí. Obviamente, va a estar cerrado. El martes, de karaoke. El miércoles, de violín. Oye, dice el violinista. Sí. Oye, excelente. Jueves, acústico. Muy bien. El viernes, fresón, para aquellos que quieren ir a echarse unos drinks. Y tú vas a ir el sábado. Oye, ¿qué pasó? El sábado, Rucos Nice con el TJ Reta. Y el domingo, grupero, Pegacero, el SAS, cosas por el estilo. Toda la semana para que vayan a disfrutar ahí una velada muy bonita en la Frida, señores, avenida Ruiz Cortines, 3057. Que a lo mejor pues, nos llevamos a don Jesús Franco García. Por no, ahí. Yo me duermo muy temprano. No, pero tempranito nos llevamos a una cenita de 6-7 de la noche, una cenita ligera. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? No, pues... Ustedes dicen. Ya veremos, ya veremos. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a los que compartieron esta publicación. Y si tú lo estás viendo ya fuera de tiempo, que no alcanzaste a ver todo el programa, recuerda que se queda grabado y también lo puedes compartir. Gracias a todos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 7:30 de la noche a través de la 102.3 FM. Y pues bueno, gracias, don Jesús. Gracias a ustedes, muy amables. Gracias a nombre de Hugo Mendiola Marrufo y Roxana Cantú, quienes no pudieron asistir, y obviamente al equipo de producción comandado por Cristian Madrid y Diego Domínguez, les damos la despedida de este programa Los Locos del Deporte. ¡Vámonos!